A todos, muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esto es Planeta Fútbol en nuestra edición mundialista. Se está acabando el Mundial. Ya no falta nada. Ya realmente quedan solo dos partidos. Y el domingo conoceremos al próximo dueño de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. De lo de hoy, no hay sorpresas. Y precisamente por ahí nosotros queremos arrancar. Porque si bien no suele haber sorpresas, en estos mundiales son 8 los que han sido dueños de la Copa Mundial de la FIFA, sí resulta algo muy interesante antes de empezar a hablar de Francia, y es que el hecho de que haya selecciones que no son tradicionalmente ganadoras de campeonatos mundiales, que no hacen parte de ese selecto grupo, no quiere decir que no haya ejemplos a seguir, no quiere decir que estén exentos de poder marcar una ruta y un camino de que es posible, con la optimización de los recursos, llegar a una fase como estas, como lo hizo Marruecos, con variantes y realmente con una disciplina envidiable. Así que a todos, bienvenidos, profesor Carlos Antonio Vélez. ¿Cómo le va, Carlos? Muy bien, André. Con tertulios, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Muy lindo lo de... y muy exigente lo de Marruecos. Nosotros a Marruecos lo conocíamos como un equipo reactivo, no proactivo. Y lo mejor es la velocidad con la cual se cambia de plan A a plan B. Ellos armaron un equipo con 5 defensores, pensando seguramente en llevarlo largo, como los juegos anteriores. Creí que estaban cansados. ¿Cansado estoy yo? No, cansados. No, es que además, cuando se cansan, es como si sacaran de adentro, ¿cierto? Una fuerza, esa fuerza interior que reemplaza la fuerza física y sustituye y minimiza el cansancio. Es un espíritu de batalla. Razón tienen en llamarlos los leones del Atlas. Por si acaso, esos leones extintos en libertad, los pocos que hay están en cautiverio, son los leones más grandes, reconocidos por su cacería y por su gran capacidad de caza. Y viven en, vivían, son originarios de Marruecos, en el norte de África. Por eso ellos los llaman los leones del Atlas. Y Atlas es la cordillera del norte de África, el Atlas. Exactamente. Una cordillera grande. Entonces, dicho lo anterior, que son generales de ley, han sacado un espíritu muy grande para combatir. Nunca, nunca remontaron un 1-0. La historia habla de que nunca remontaron un 1-0 adverso. Y era la primera vez en este Mundial que jugaban contra el resultado. Les obligaba a hacer un cambio de plan. Cuando salió esa jugada de Mbappé que terminó en el remate de Teo, inmediatamente cambió todo. Ellos hicieron los cambios, radicaron otra estructura, jugaron con 4 en el fondo, pero mantuvieron los laterales altos e hicieron muy buen trabajo en el uso de la pelota. Con interiores, otra vez exhibiciones de técnica, porque la tienen, y comenzaron ganándole el duelo a Mbappé. A Gerraf lo conoce muy bien, es su amigo. Esa amistad nació en octubre del 21, un día que iban a jugar a Rennes. Una tempestad impidió que el bus pudiera continuar y se tuvieron que alojar en una tienda de Carrefour. Entonces, hay fotografías en las que se ve que los dos se arroparon del frío. Y fue Mbappé el protector de Gerraf, de la horda sudamericana, así le llamaban, del PSG, liderada por Neymar y Messi. Por lo tanto, los dos jugadores se encargaron de apañarse, ¿cierto? De respaldarse entre sí. Incluso el día de la clasificación de Marruecos para esta instancia, Deschamps le dio permiso a Mbappé, que pidió el permiso para ir al hotel de Marruecos a saludar a su amigo. Y ustedes vieron que hoy, cuando terminó el partido, fue con la camiseta número 2, sí, a recorrer la cancha. Lindo. Muy bien. Y el abrazo de Giroud con su excompañero, fueron compañeros de equipo. Y es otra manera, se dan cuenta que no hay necesidad de humillar al adversario. Se dan cuenta que no es hacer ni el topollillo, ni mentar la madre, ni de un lado, ni provocar, del otro, ni insultar, ni de un lado ni del otro, pero más visible de un lado que del otro.
No hay necesidad de eso. Croacia dio una magnífica demostración en su momento y la acaba de dar Francia con Marruecos. Antes de ir a celebrar, levantaban del piso a los rivales. Muchos de ellos juegan en Francia, son como 5 o 6 los que juegan en Francia. Pero fue muy bueno lo de Marruecos, sin gol. Se pareció mucho a lo de ayer. Ayer, gran parte del partido del fútbol lo puso Croacia y los goles de Argentina. Y hoy, gran parte del tiempo, el fútbol lo puso con registros ofensivos muy importantes, Marruecos, pero el gol lo hizo Francia. Lo que sí hay que decir es que Francia es un equipo muy complicado. Hoy se defendió muy bien. Le faltaron dos pilares fundamentales, Upamecano y Rabiot. Lo reemplazaron con jugadores macizos. Y además, en un momento brillante, Antoine definitivamente es la gran figura de esta selección. A mí me dejó perdida cuando sacó a Giroud. O sea, y yo no lo entendía hasta que lo entendía a los 2 minutos. Sí, lo que él quería hacer era liberar de la posta que le hacían a Mbappé. Lo mandó por el medio, tira a Traoré por izquierda, que es un jugador que nació en Parma, es italiano. Es un jugador que juega en Bundesliga, normalmente por fortaleza reconocido en Bundesliga. Lo manda Mbappé por carril central y después libera ya a Dembélé, que estaba trabajando de quinto zaguero, lo libera y mete por ahí a Colo. Colo le quitó el puesto a Borré en Eintracht de Frankfurt. Es un jugador que normalmente juega por carril central, pero Deschamps le dio la posibilidad de entrar. 41 segundos se demoró en el único toque de balón, en una muy buena jugada de Mbappé, en uno de esos ataques que le da a Mbappé de jugar bien, porque a veces también desaparece de los partidos y uno sabe en dónde está. Bueno, pero Antoine está haciendo un campeonato brillante. Y lo de Tchouaméni y lo de Hernández hoy, descomunal. Lo de Varane, sensacional. El pase de Varane, el primer gol. El primero. Y la pelota que le da el otro central a Giroud cuando pegan el palo, eso es de jugadores de una visión de juego enorme. Por eso les digo, el espectáculo todos lo vimos en Marruecos, pero lo que hizo defensivamente Francia, un equipo cortico, en 25 metros, aplastado, cerrando todos los caminos, muy complicado es jugarle, y cuando tienen la pelota salen muy bien y salen rápido. Es que hablar de Francia ya no nos genera sorpresa, y yo creo que por eso no nos detenemos y no arrancamos por Francia, sino ponderamos lo de Marruecos, profe. Buenas noches, ¿qué tal el frío que está haciendo en este lado del mundo? ¿Pero qué le vamos a hacer? Pero, profe, hay algo que yo no quiero pasar, y es Marruecos nos muestra que es posible, que teniendo uno el temperamento que hay que tener para jugar al fútbol como ellos, ese amor propio, esa fuerza interior que mencionaba Carlos, y dos, optimizando las herramientas, siendo aplicados, ordenados y sabiendo cómo competir desde la inferioridad, creo que nos da una gran lección a los que a veces creemos que no es posible llegar hasta allá. Claro, y yo le entiendo, Andrea, porque es un mensaje para nosotros. Total. Para Colombia. Para los emergentes. Y para muchos países que tienen materia prima, pero no tienen esa actitud, ese orden, ese amor propio. O sea, con Tertulio, buenas noches, buenas tardes, donde sea que sea. Buenos días acá. Buenos días. A mí Marruecos hoy me pareció completo. Antes lo veía incompleto, hoy lo vi completico. Y todo empieza por la actitud, por el amor propio. Y esa comunión que existe entre los jugadores y la tribuna, entre ese otro jugador importante, fue constante. Fue constante y hoy fue vital. Pero lo de Marruecos hoy, sin espacio, frente a un equipo tan serio como Francia, que por momentos lo respetó cerrándole los espacios. Claro que iba ganando Irán 1, sí, iba ganando, pero Francia tiene esas dos fases. De mitad de cancha para atrás. Y yo dije, vamos a ver, en la transmisión hablábamos, vamos a ver cómo es Marruecos atacando un equipo que no le va a dar espacio. Y empieza a elaborar, y por derecha, y por izquierda, y sale el lateral, y aparecen las sociedades por derecha, aparece el otro por izquierda que se tira para adentro, ese zurdo que se tira por dentro, y empiezan a mostrar variantes de un equipo que tiene contenido, que tiene condimento. Y yo, ¿qué es esto? Hay dos detalles que son los dos errores de los centrales. El primer error del central por izquierda, que aprovecha bien Griezmann, y ahí viene el centro. Después un lateral en Francia hace un gol de esa forma. Y después un central de Marruecos casi hace un gol de chala. ¿Qué es esto? Esto está raro. Los centrales, los defensas ya con esa versatilidad y con esa técnica.
Bueno, a mí lo de Marruecos me gustó a partir de eso que usted dice. Sin apellido, pero con alma propia, con corazón, con orden, con estrategia y con un trabajo de equipo enorme. Pero no solamente el equipo que había afuera, sino todo lo que había en el estadio. ¡Fichu! Directora, ¿qué buenos más? Días, buenas ¿cómo noches. ¿Cómo le fue hoy a los calificados? Con tertulios, bien, muy bien. Un abrazo a toda la familia de Planeta. A Bono y a Lloris. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero primero hacer énfasis en algo y resumir un poquito lo que los acabo de escuchar. Esta mañana tuve el honor de participar o de ser invitado un par de minutos por Luis Carlos Vélez en la FM y alguien de la mesa me preguntaba, Marruecos. Yo decía, Marruecos es una lección de vida, no solamente para nosotros como selección de fútbol, pero como país. Tenemos un país maravilloso, un país geográficamente riquísimo, un país donde hay talento en el deporte, en el arte, somos gente berraca, trabajadora. ¿Por qué no podemos nosotros tomar esta lección de vida que nos está dando Marruecos, de un país que ha sido sufrido, discriminado, un país que está mostrando amor propio, está mostrando berraquera, carácter, está mostrando amor por su patria, amor por sus madres? A mí esto, el tema de las mamás en la tribuna, me ha parecido la circunstancia más sensible, más amorosa que he visto hace mucho, mucho tiempo. Esto es una lección para nosotros como país. Yo estoy fascinado con este equipo marroquí. Estoy contento, estoy feliz que la final sea Argentina-Francia, por historia, por nombre, por caché. Pero lo de Marruecos me parece que ha sido no solamente un mérito enorme, pero vuelvo y me reitero, una lección no solamente futbolística, pero una lección de vida para absolutamente todo el planeta, y quiero tomarlo como propio para un país como el nuestro, que necesita este tipo de ejemplos y este tipo de bálsamos para volver nosotros a nuestras raíces y enriquecernos como país, como seres humanos. Esto me ha parecido realmente muy, muy poderoso. Y con respecto a lo de los arqueros, mire, a Lloris lo peor que le pudieron haber hecho la prensa inglesa es haberle dicho que era el weak point, el talón de Aquiles de la selección francesa. Lloris a partir de ahí se ha propuesto de manera colectiva, en la posición más individual que tiene el fútbol, de demostrar que es parte fundamental de este equipo y que transmite todo lo que tiene que transmitir un arquero a través de la confianza, de la serenidad, de la determinación. La atajada del Mundial junto a Manuel Neuer contra Japón es la de Lloris hoy, eso le podemos llamar chilena, media chalaca. No, esa es la chilena. Bueno, la chilena. Sí, porque la chilena va un pie al vacío, la otra hace contacto y la espalda tiene que estar paralela al piso. Exactamente, que el manotea la pelota toca el palo y sale. Y la jugada más importante para mí es, él sale a puñetear un centro muy bajito, un centro muy bien tirado por Marruecos, y esa es la demostración, ese es el termómetro donde un arquero está no solamente con la confianza, con el timing, con la determinación de poder salir a ayudar a sus compañeros. Así que tenemos una gran final con dos arqueros que los agarra el Mundial en su punto, en su pico de rendimiento en la fase más importante. Jackmania mundialista, descuentos hasta del 20% en camiones, matrículas y SOAT gratis, con sorpresas mundialistas para que no te quedes en la banca. Yo les quiero hacer una pregunta para cerrar el tema de Marruecos, salvo alguien más quiera hacer un comentario. Quiero hacer un comentario antes de que usted intervenga, Andrea, y solamente es, no se van a molestar, pero ¿ustedes han visto a alguno de los jugadores de Marruecos lleno de tatuajes? ¿Han visto a alguno de los jugadores de Marruecos con el pelo pintado de amarillo, de azul, de verde, de rojo? ¿Con estrambóticos cortes de pelo? ¿Alguno de esos jugadores usted ha sentido que aparezca en TikTok, en todas esas cosas, plataformas? Eso también hace parte de la formación del deportista. Con todo respeto, cada uno puede hacerse el tatuaje que le dé la gana, pero yo creo que esta no es una competencia de tatuajes y tampoco es una competencia de pelo amarillo, pelo rojo.
Yo creo que eso le resta seriedad. Alguna vez, creo que fue Pasarela el que habló del tema del pelo largo. ¿Se acuerdan? Aretes, los aretes. Y los aretes. Y dijeron que no, que eso, ¿cómo así? Que eso. Bueno, no, a mí me parece que eso hace parte de la disciplina. Pues es que, a ver, usted no puede llegar, nosotros no podemos llegar aquí descuacquerigados. Que, pues hombre, uno puede estar gordo, puede estar flaco y puede quedarle bien un saco, puede no. Pero no puede llegar aquí con los zapatos rotos o sin afeitar o qué sé yo, no sé. Y este es nuestro trabajo y el trabajo del futbolista es precisamente ese. No se les puede olvidar a los jugadores de fútbol que son el espejo en el que se miran los pelados. Los niños miran sus gestos, sus posturas, sus hechuras, sus formas. Usted ahora que habló de mamá, hay muchos, y eso pasa en la vida normal. Los jóvenes, cuando empiezan a ser jóvenes, les da vergüenza que la mamá los vaya a recoger al colegio. ¿Qué dirán mis compañeros? Por lo menos era así en mi época. Yo no sé cómo será ahora. Mire, las madres. Ahora se exhiben otras cosas. No, este equipo exhibió a las madres, lo que indica que hay un tema familiar de por medio impresionante. Y la presentación misma de esos deportistas. Usted ve a ese Ounaí, el 8. No tiene apellido Messi, no tiene apellido Mbappé, no tiene apellido, qué sé yo, Cristiano Ronaldo. No, es mi presencia, Carlos. No, es un tipo desgarbado. Y yo sí le digo una cosa, si a mí me ponen a escoger una de las figuras del Mundial, yo lo tengo que poner entre los tres mejores. Por encima incluso de algunos que tienen foco e historia. Y que seguramente levantarán la Copa del Mundo. Es un jugador técnicamente supremamente bien dotado. Juega en el colero del campeonato francés. El colero. Entonces, ahí hay un montón. Si usted agarra todos esos ingredientes y los suma, André, usted tiene que encontrar ahí un mensaje también. No, el mensaje de Marruecos es todo. Un detalle, André, sobre lo que dice Carlos. Hay un momento, yo no sé si ustedes se cuentan la imagen en la televisión, en donde él va a pedir cambio. Él casi que pide cambio y hace... y hace jarras, y se sucede una jugada en donde hay un rechazo y el balón le va a quedar a un defensa de Francia, y él anticipa y cae, casi es jugada de gol, que la sacó de la raya ese muchacho, ¿cómo es que se llama? Koundé, ¿se acuerda? Sí, que lo mencionamos. La última jugada que la sacó. Antecitos de eso, ese muchacho estaba pidiendo casi que cambio. Jugaron casi que con el amor, al final no tenían gasolina, pero era la actitud, era el amor que tenían. Que las aguantó ese muchacho, el número 4, que corrió tanto, al final regaló balones porque ya caminaba casi que en las rodillas, ya corría casi que en las rodillas, pero aguantaron hasta el final. Eso no lo hace sino un equipo que ama su país, que ama su equipo, que ama el trabajo que están haciendo, que ama su profesión. Correcto. Porque es que lo demás son distracciones. Los tatuajes son distracciones, las redes sociales son distracciones. ¿Y sabe? Es que no es profesional que un jugador de fútbol que tiene una competencia, ¿cierto? Sea el campeonato boliviano, por llamarle de alguna manera, no se entrene bien o no llegue bien a un partido porque a las 2 de la mañana está en redes sociales. No, tiene que descansar bien y estar distraído en otras cosas, en los aretes, en los vestidos, en otras vainas que no tienen absolutamente nada que ver con su profesionalismo. Y yo creo que Marruecos nos regala algo hermoso para esta generación que quiere levantar la voz por tantas cosas, ¿no? Estamos en un momento de la vida donde todos quieren levantar la voz y donde incluso el mismo Farid lo decía, y es Alemania quiso levantar la voz, se desenfocó, y tantos quieren llevar una bandera, ellos llevan la bandera del inmigrante. O sea, esto es muy valioso lo que nos regala Marruecos hoy, y es la manera más sencilla, pero a la vez más elegante de prender los focos hacia una problemática que ellos quisieron dignificar a sus madres y mostrar ahí. Porque resulta que estaban viviendo en otras partes o habían nacido en otros países. Me parece, pero sensacional, se los digo. Y termina siendo la manera con más ascendencia, con más llegada, con más. Todo el mundo habla de eso. Exactamente. Que termina realmente dejando un mensaje plasmado, perpetuo,
un mensaje que todo el mundo va a recordar. Yo, y ahora sí prometo cerrar Marruecos, pero es que es fascinante hablar de esta selección, no, es que porque además mucho, es que yo es dije que tiene no, mucho contenido, y si le buscas la vena, vas a encontrar más allá. Profe, pero además la variante ofensiva, que es que yo no la estaba esperando, ¿saben? En algún momento dice, ¿qué creen, que no tengo plan B? ¡Pum! Y saca el plan B y digo, Dios solamente mío. Solamente le falta una cosita, él se la va a mencionar. Sí, les falta terminar las jugadas, lo mismo que le faltaba a Croacia. O sea, el goleador. Killer, si ellos killer. Tienen un killer, dos killer, dos tipos que la metan. O sea, el Salah ahí. Sí, un Salah, un Giroud. Un Giroud. Ese tipo de jugadores, pues hombre, a lo mejor estaríamos hablando hoy de otra cosa. Sí. Lo mismo que Croacia. Si Croacia hubiera tenido a Mandzukic aquí, yo no sé realmente si estuviéramos hablando de la final de la que estamos hablando. Pero como uno no puede hablar de lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. De acuerdo. Y lo que fue es que a estos equipos les ha faltado eso. Lo demás lo tienen. Pero es un equipo preocupado por jugar al fútbol. Los jugadores juegan al fútbol. Esa es su profesión. Y en los partidos anteriores, cuando los vimos con ese registro de seguridad en el fondo, cada vez que salían respetando el juego. Pelota pegada al piso, a un toque, buscando tercer hombre. Tac, 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 con sociedades. Yo marcaba la sociedad permanentemente 2-8-7. 2-8-7. 2-8-7. Pero ahí sí estoy con usted en que es demasiado subjetivo la belleza, porque fue bonito ver jugar a Marruecos, ¿saben? No es ese equipo que como defiende uno dice, uy, qué pereza que haya llegado hasta acá, Marrete. No, porque no es tacaño en su modelo de juego. O no, sea, no fue el Paraguay del Tata Martino. Claro, en su modelo de juego. Carlos, fue eso, de la Copa América Argentina. 2011, 2012. En su modelo de juego es generoso. Sí. O sea, es generoso y no es ese tacaño que uno dice, uy, no. Pero una cosita, Marruecos hoy está viviendo algo que nos ha pasado a los emergentes, algunos lo han capitalizado, otros no, y es, digamos que el impulso en el mercado del jugador marroquí. Esto es un cambio, ¿sí o no?, a nivel de mercado en el mundo para ellos. Pero, a ver, André, sí, para algunos jugadores como esos, como el 17, claro, Bonfal. No hablo de Chelsea, no hablo de... No, que Amrabat se lo están peleando, ¿no, Carlos? Por eso. Claro, se lo está peleando el Liverpool, nada menos. Mire, el lateral derecho juega en PSG. ¿Sí? El lateral izquierdo juega en Bayern de Múnich. Los centrales juegan en Beşiktaş. Y en West Ham, creo. Sí. ¿No? El arquero es del Sevilla. Premier. Y Unai, el arquero es del grande. Sevilla. Amrabat es de la Fiorentina. Hay dos de élite. ¿No? Correcto. PSG y Chelsea. Sí, y Bayern Múnich. Exactamente. Pero y esos dos que juegan, el 8 y el 17, Boufal y Unai, que juegan en el Angers, que es el último de la liga, esos van a terminar. Chao, el amigo no, de allá. Es que la tapa del mundo deportivo ayer era el Barcelona, ¿no?, va a ofertar por Unai. ¿Ya hablaron con el presidente? Tiene que abrirse el mercado para estos jugadores. O sea, hay algunos que estaban, pero ya yo creo que se abre la élite más para estos jugadores y más por lo que ustedes han mencionado. Pero bueno, hablemos de Francia. Yo creo que tenemos que pasar al actual campeón del mundo, que deja comprobado frente a un rival como Marruecos, que no la tiene fácil Argentina, que va a ser muy difícil para los argentinos, porque además este equipo viene con el convencimiento de sabe sobreponerse a las adversidades, sabe resolver el técnico, tiene las variantes, claro, tiene los jugadores que si no responde uno, porque me perdonarán, pero no le he visto el partido estrambótico pues a Mbappé, que todos estamos esperando. Bueno, pero, perdón, pero eso lo hemos dicho aquí. Pero resuelve otro, porque usted hablaba del colectivo, Carlos. Sí. Pero este Francia, ¿qué nos espera en esta final? Exactamente. ¿Qué nos espera este domingo? Mire, primero ha superado las ausencias de Nkunku, Kimpembe, Lucas Hernández, Karim Benzema, Mañán, Kanté y Pogba. No, ¡qué barbaridad! ¿No? Está jugando con como el carrito, profesor, que nos llevó con el olor, ¿se acuerda? Claro. Cero gasolina, nos llevó con el olor. Gracias al conductor.
Sufriendo nosotros con ese conductor, oiga. No, usted la... Con el olor. Pura, como decían en la vieja época, pura cabriola, ¿vio? Perdón, perdón. Pero ¿y si no encuentro las bombas de gasolina, cómo hago? Y pura caja. Y buscando por todo Doha hasta que se acabó. En la embajada la ponían neutra. La multa, les cuento la multa, ¿no? Le apagaba el aire. Pero ¿multa por qué? Porque si se llegan a varar por no tener gasolina. No, pero llegamos con el olor. Pero llegamos con el olor precisamente como Francia. Mire toda esta cantidad de jugadores que se le fueron. Y la calidad. Y el equipo está ahí. Es que perder a Benzema. Estás perdiendo el Balón de Oro. Pierdes a Kanté, que es tu filtro. Y tienes que poner a Tchouaméni, que sí, juega en el Madrid. Él quiere ser Casemiro y algún día será Casemiro. Pero todavía no. Están dando por el camino. Es que usted no puede saltarse los procesos. Usted de la noche a la mañana, por bueno que sea, no puede ocupar un lugar, ¿no?, en donde corresponde a otra persona, ¿cierto? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que este equipo tiene un hecho histórico. Y el hecho histórico pasa porque ha logrado Deschamps... Aquí está. Ha logrado el técnico llegar... ¿Se lo tengo? Al cuarto... Gracias, Sam. Al cuarto... el cuarto técnico que consigue su segundo mundial consecutivo. No ha habido sino cuatro. Cuatro, ¿no? Llegar a una final. Llegar a una final. Pozzo en Italia, 34-38. Mm. Beckenbauer y Bilardo, 86-90. Y ahora Deschamps, que llega con un equipo fracturado, lleno. Hoy, además. Además, sin Rabiot. Sin Rabiot, sin Upamecano, con 8 jugadores resfriados. Hoy en Le Parisien él da una declaración y dice que la culpa la tienen los aires acondicionados. Lo mismo que nos pasó a nosotros, que si lo vivimos, dice que eso no se manejó bien aquí, que fueron muy escrupulosos en un montón de cosas, menos en el tema de los aires acondicionados, y que le entregaron el equipo totalmente golpeado para jugar. Es que los cambios de clima le tienen que pegar a ellos durísimo. Les tiene que pegar muy duro ese tema. Además, se mete en la historia también, Andrés, ¿sabe por qué? Porque la famosa maldición. No, yo aquí voy sacando mis cositas. La famosa maldición del campeón. Ah, sí, desde el 62 lo habíamos dicho, ¿no? Brasil. Correcto, que se iba en la primera ronda y no se fue. Y yo ahí tenía mis reservas, Fichu, porque no sabía qué esperar. En cambio, creo que sufrieron mucho la ausencia de Rabiot. Sí, porque el reemplazo es otro tipo de jugador. Otro tipo. Entonces, por ejemplo, en las pelotas quietas, que ellos siempre mandan a Rabiot al segundo palo, aquí tuvo que ir Dembélé por la derecha. Dembélé por la derecha y Teo por la izquierda, los balones quietos. Y eso le resta un jugador. Le resta el jugador de la amplitud y le resta el jugador de la defensa. Entonces, cuando uno hace trabajos de jugadas de estrategia, aunque no se dice táctica fija, la táctica fija no existe, las jugadas de estrategia. Entonces, cuando uno hace una jugada de estrategia, tiene unas reparticiones de zonas. Eso se los puede explicar mejor el profesor. Pero en esos dos jugadores, ese en particular, es un jugador muy importante para ese tipo de cosas. Y es la compensación en el medio. Hoy el que aparecía en todas partes era el Monito. El Monito y por momentos Tchouaméni. Acuérdate que Tchouaméni le tocó ir a oxigenar esa parte de arriba por ratos. El Monito es la figura, profe. Ah, el Monito es un Carlos, no, usted lo vio. Es que cabeceando en la posición de un central. Al final del partido, de un volante de él marca. Peina una pelota que le queda al marroquí para rematar y él baila traba. Impresionante. Profe Juan Carlos, algo que preguntó Andrea y que yo estoy muy de acuerdo con respecto al cambio de Mbappé. Él mete a Thuram ahí para también solucionar un problema defensivo, porque por ese lado los estaban atacando mucho. Sí, claro. Y Thuram tiene mala característica, se juega en el Mönchengladbach. Pero también es cierto que había metido dos enviones pegado a la raya, pero daban duro. Mbappé, y le hacían el tándem. Uno le daba la raya, siempre hay que dar el lado más angosto del campo. Le daba la raya, pero igual por ahí pasaba. Pero igual le aparecía el otro, lo que se llama en baloncesto defensa con ayuda. Esa defensa con ayuda era la que usaba Mourinho hace tiempo para detener a Messi.
Entonces no lo marcaba, bueno, ya no se marca el hombre, sino que se hacía una referencia cercana y había jugadores en posta, ¿no? Jugadores que iban como que escalonados. Entonces, si pasas uno, tienes otro y cortas las líneas de pase. Entonces, tú lo único que haces es, sí, claro, al lado de Messi ves cinco, pero los cinco no van sobre Messi, el objetivo no es él. El objetivo es que él no tenga dónde entregar el balón. O sea, que no, se que dio cortarle. Cuenta, hay la, que cortar la conexión, línea, sí. Como en la guerra, que se cortan los abastecimientos. Sí. Que no llegue la comida, que no llegue el agua, que no lleguen los pertrechos. Se hace exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó hoy cuando Mbappé agarró el balón? Todos empiezan como que a rodearlo en un círculo, pero nadie va por él. Porque si alguien va por él y lo toca, es penalti. Entonces tú lo que vas cerrando es el suministro. Y él tira a la puerta, le pega en la parte posterior a uno y le cae a Colo. Y Colo, pues papaya servida. Papaya comida. Pues. Papaya comida. Yo traigo una pregunta que ustedes me vayan a ayudar a resolver hoy, y es algo que he visto en este Mundial, y de pronto me dicen, no, cuento viejo, pero yo necesito preguntarlo porque lo he visto, la tendencia en este Mundial. Nosotros veníamos acostumbrados, bueno, en algún momento, si llegaba a ver la línea de cinco en el fondo, generalmente lo que más veía era que había tres centrales y los dos extremos que retrocedían y hacían cinco. Yo en este Mundial he visto seguido en muchas selecciones que está la habitual línea de cuatro con dos centrales y dos laterales, y un puntero viene y hace una línea de cinco. Esto, ¿en qué ha cambiado y por qué se está marcando tanto la tendencia, que es lo que he visto en las selecciones en estos equipos? Bueno, primero, este es el máximo escenario y aquí todo se tiene que hacer casi que perfecto, ¿cierto? Aquí todo el mundo tiene que ser responsable. En el fútbol, en la vieja época, hablábamos de obligaciones y posibilidades, y las obligaciones son para todos, de eso hemos hablado aquí mucho. O sea, esto es una responsabilidad de todo. El puntero tiene que venir con el lateral, o el carrilero venir con el otro carrilero, o tiene que existir esa responsabilidad del alero. Pero cada vez más, pero esto viene ya desde hace tiempo, los cuatro defensas, mientras más se acerquen al arco, más se cierran y desocupan los costados, ¿cierto? La idea es hacerse muy denso allá a la entrada del área, inclusive hasta con cinco, inclusive Casemiro se metía ahí. Sobre todo cuando el balón... Ayer Paredes se metía entre los centrales. Se meten ahí. Entonces es hacer más estrecho el camino por dentro. Ese embudo, los laterales tienen que cerrar. ¿Eh? Tienen que meterse en adentro. Por eso cuando uno ve ese pase, por ejemplo, que le hace el gol de Álvarez contra Argentina, cuando uno ve el central tan afuera y el otro, le parece a uno raro. ¿El central de qué? De Croacia, ¿se acuerda? Bardiol, exactamente. Porque ahí se supone que ya la línea se está cerrando, que ya los laterales están haciendo esto. Si es con cinco más, y aparte de eso, el puntero por fuera tiene que venir. Si el lateral se disparó, tiene que venir con él, y a veces se arman hasta líneas de seis. Pero la diferencia entre tres centrales y dos extremos, o la cuatro normal y el puntero, ¿ya es un tema de elección del entrenador o cambian algo? A ver, le voy a poner un ejemplo local en Colombia. Eso Millonarios lo hace mucho. Y Millonarios le reclamó muchas veces, y lo dijo al aire, en programas de ustedes incluso, Primer Toque, creo. Decía, no, pero es que a ver, Ruiz, para que pueda ir a jugar al fútbol de Europa, tiene que venir a marcar. Sí. Y Gómez, Tinito, tiene que venir a marcar. Y claro, si usted ve a Millonarios en una acción de defensa de contención, ya cuando el bloque está metido en su propio campo, ahí están Ruiz por derecha, Gómez por izquierda y los cuatro centrales. Entonces tú armas ahí la defensa de seis. Es una defensa de seis circunstancial. Ok, ya. Hay momentos en los que, por ejemplo, ayer ustedes reclamaron lo de el 15 de Croacia. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Será ¿cómo se llamaba ese 15? No, es que estoy confundida entre... No, Perisic es el 4. No, es que tiene el nombre... Pasalic. Correcto. Es por ejemplo, Pasalic ayer era una decisión táctica. Era una decisión táctica. Porque Argentina, con Tagliafico, ¿no? Generalmente pasa por detrás del lateral. Y se lo hicieron dos veces comenzando el partido. Y yo me imagino que Dalis dice, allá. Y allá va. Y allá se queda. Claro, pues se tiene que quedar allá, porque es preferible hacer eso. Y como de pronto tiene fuelle para ir y venir, pues va y viene. ¿Cierto? Hoy
Dembélé hizo ese trabajo. Claro, es que hoy vi a Dembélé. Dembélé hizo el trabajo porque es que además el técnico de ellos puso en un tiempo uno y en el segundo tiempo puso otro. Le puso dos jugadores para el desgaste por la misma zona. Aunque yo creo que el titular del primer tiempo, el que juega en el Bayern de Múnich, profe. Marraui. Exacto. Marraui, él estaba 3. Sentido porque desde el partido contra sí, España, sí, él, salió. Él viene mal. Cuando le entraron a Guendouzi. Cuando le entraron Perdón. Atiala. No, correcto. Él es el que juega el segundo tiempo. Pero cuando entraron en España a Williams. Sí. A Nico. Punterito. A Nico. Claro. Casi se desnuca. Dos veces le abrieron el juego por allá porque muerto. Torres. Es un jugador distinto que le busca el duelo. En cambio, este no le busca el duelo. Este le busca la gambeta y es un jugador de regate. Entonces, ese día casi se desnuca y lo sacaron. Claro. Y uno haciéndole el seguimiento a Marruecos dice, bueno, lo pone porque es un jugador al que usted no puede renunciar, pero lo pone a jugar un rato. Y ya después pone a jugar al otro. Entonces, obliga a Dembélé, tiene dos jugadores frescos, al punto que el técnico lo cambia. Y es cuando entra Colo. ¿Ya? Porque ya estaba desgastado de Dembélé. Okay. Y hacía ese 5. Oh, aquí ha reinado el 3. Sí. Y además, si usted me invita hoy a mí como técnico aquí en este, pues nadie me va a invitar, pero si me llegan a invitar, ¿no? A dirigir la selección de Planeta Fútbol. De Madagascar. Okay. Entonces yo digo, oye, estos sabios están diciendo que casi todos los goles llegan desde la banda. Pucha, y si yo hago el embudo defensivo, que es lo que hacen los italianos, lo que le explicaba ahora el profe, sí. Que es que se va cerrando la defensa en la medida en que se va acercando al área, se va cerrando esa defensa, libero las bandas, ¿y qué? Para que me maten por ahí. No, entonces venga usted, venga, párese acá. Entonces, mis mejores jugadores de Madagascar. Pero necesito los jugadores que tengan. Correcto, pero las es que condiciones, yo en Madagascar tengo y sobre todo León, la actitud de querer estar ahí. Trabajo, yo en Madagascar trabajo, tengo al León y tengo el Papagayo. Claro. Es Madagascar 2. Entonces yo los traigo para que se ubiquen. Pone al elefante de central. Pongo al elefante de central y yo liquido eso. Ah, no se juega más. No se juega. Que la gente chifla, pues chifle. Sí, pero tengo que tener la disposición también de. Sí, no. Y además, ahí... André, hay una cosa. Por eso es lo que no ya fuera de broma, hay una cosa y usted lo sabe, profe. Si no se entrena, no sirve. Por eso, y no se puede aceptar que todavía haya gente que diga. No, pero ¿por qué lo hacen bajar tanto? ¿Cómo se es de, pierde el ¿cómo, talento. ¿Cómo es de bueno cuando coge la pelota y ataca? ¿Pero para qué lo hacen bajar hasta...? No. Usted la responsabilidad. No la desaproveche. No, es que es talentoso. No, eso no puede, sí, eso verdad, no se puede aceptar hoy en día en el fútbol, ni en el fútbol nuestro menos. Porque eso es alcahuetería. Eso es fomentar la irresponsabilidad y la descompensación. Para que un equipo trabaje más con uno y menos profe, con otro. ¿Profe, todavía le parece que Argentina está ahí como choneto? Ave María, ¿por qué me está preguntando eso? Porque usted dijo eso hace cuántos programas dijo eso. Sí. En el último partido. A mí me pareció que se solidificó un poquito. En el último partido, sí. Yo creo que con la colaboración de Croacia, Argentina mostró un fútbol más equilibrado. Sí, usted nos debe unos datos. Sí, lo que pasa es que estaba pensando, si los metemos hoy, los metemos el viernes. Porque qué pena con usted, pero el viernes lo del señor X. Entonces el viernes a mí no me venga a traer ni gráficas ni nada de eso que me roba tiempo el señor X. No, necesito el señor X. Antes que de me que hablen eso, me regala 30 segundos. Sí. Está bien. He recibido muchas presiones por lo del señor X, ya me han mandado razones y todo. ¿Qué es lo que vas a mostrar? ¿Qué es lo que vas a decir? Tranquilos, no se preocupen. Toda la verdad, responda toda la así. Verdad. Y me van a desmentir, y van a decir que eso es mentira. No lo van a hacer, porque si lo hacen, muestro todo. ¿Ya? Ok. No me presionen. Yo una vez les advierto, no me presionen. Y no me manden razones. Al margen de que la evolución y la actualización del fútbol es permanente, creo que los entrenadores de selección siempre miran los torneos de selección, porque es la tendencia que se da bajo el hábitat o las circunstancias que se juegan. Lo de Rusia 2018 generó muchos goles de media distancia. Total. Y mucha penetración por el medio. Entonces yo creo que eso también generó una tendencia de cerrar el medio. Y bien lo explicaba Carlos Antonio ahora, por eso se han dado tantos goles desde los costados. Otra tendencia que ha mostrado este Mundial, algo que
El profe Juan lo sabe, lo hacía la Selección Colombia, lo hacía Atlético Nacional hace mucho tiempo, era meter al central, al volante cinco. Central cabeza de área. En medio de los dos centrales y hacer el 5. Eso también se ha visto muchísimo. Yo vi a Carlos Sánchez hacer eso cuando usted estaba sí, en la selección. Sí, claro, y lo hacía muy, muy bien. Y lo están haciendo muchísimo, lo hicieron muchísimo las selecciones. Y es como la moda, ¿no? Pero la moda regresa. La ha visto en claro, pero en este Mundial Fichu, mire, uno ve, o sea, yo de verdad he visto por ahí el 70% de las selecciones hacer eso. Claramente tienen mucho en cuenta el tema de las bandas, seguro que es lo que más está aprovechando. A lo que me refería, Andrés, como la moda, que vuelven las tendencias de los 70, vuelve. De los retro. Eso vuelve, porque ese tema del central, del volante central, que se mete entre los defensas, es viejo. Eso es, o sea, de blanco y negro. Cuando usted jugaba, profe. ¿Por qué así? Eso lo trajo, inclusive lo vi yo a Cubilla, con un paraguayo de apellido Benítez, que era inclusive un central y lo ponía a jugar de volante para eso, porque dependiendo del equipo con el que jugara, este equipo es fuerte en los centros. Este paraguayo que es fuerte lo podemos jugar de volante, de marca, como cabeza de área para que en las curvas, en los centros, se meta entre los centrales. Por ahí leí que Menotti dijo que Fangal está gaga. Y yo creo que Menotti también. ¿Y qué es gaga, André? ¿Qué es gaga? ¿Gaga? Pues, hombre, ya cuando uno empieza... ¿Patinar? Sí. Me voy a la pausa. ¿Usted me va a dar algún dato antes de esto, señor X? Sí, aquí tenía... Pues... No, entonces voy a la pausa y cuando vuelva me muestra todo esto. Yo le iba a dar dos datos. A verlos. Antes de la pausa. Hay que ir a la pausa. No, ya. Yo lo espero. Dos datos. El primero, que yo estaba convencido. Donde le haya dado yo tiempo para un sablazo, me doy con un coscorrón. No, yo estaba convencido que lo de ayer había sido un penalazo. Y hoy leo en la prensa española, penalti raro. Y leí penalti raro. Iker se manifestó. Y explica, y es por eso, pero la única explicación que dan es... Penalti raro porque ese tipo de faltas no deben cobrarse en una semifinal. Yo dije, no jodas. En cualquier torneo intercolegiado, de primera división, mundial de fútbol, lo que es penal es penal. Era mi observación. Cuando leo un trino de Iker Casillas hoy. ¿Qué dice? A ver, se lo voy a buscar acá. Claro, es un trino de Iker Casillas. Ya se lo leo. En donde retuitea la opinión de un árbitro. Un árbitro que además tiene mucho recorrido, mucho bagaje y que muestra con dos fotografías lo que explica. Dice acá, sí. Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal, dice Felipe Ramos Rizo. Exacto. El pie derecho del portero siempre está en el piso. El contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla, el contacto es inevitable. Iker dice totalmente de acuerdo. Correcto. Y muestra las fotografías. Y evidentemente en las dos fotografías se ve al arquero de Croacia con los pies sembrados sí. En el piso. La jugada es muy complicada para el árbitro. Lo explicábamos ayer, es un 50-50. Si se pita es penal, si no se pita... Aquí a favor del arquero, ¿qué hay? Que el arquero no está haciendo un movimiento extra ni de las piernas, ni en sus brazos, ni del cuerpo. El arquero tiene la facultad de utilizar las manos dentro de su área, eso todos lo sabemos. Por ende, también tiene la facultad de generar cierto contacto con su cuerpo, incluyendo sus manos, hacia el contrario, como se genera un contacto en cualquier lugar de la cancha entre los jugadores, porque el fútbol es un deporte de contacto. Es una jugada, mejor dicho... Sobre el borde es complicadísima para el árbitro. Yo me mantengo en mi posición. Son de esas jugadas en el fútbol que existen, que si se pitan están bien pitadas y si no se pitan están bien no pitadas. Fíjese, ahí aprendí algo, por ejemplo. Como también hay que empezar a revisar en Colombia, André, algunas cosas. El pisotón. En Colombia, ¿te pisan? Y expulsas. Aquí lo vimos hoy. Pisaste y ni siquiera amarilla. Se supone que es amarilla. Por lo menos amarilla. Más arriba del tobillo ya es delicado. Por lo menos, sí, pero acuérdese de esa sí. No, claro, la que pasó hoy, que ni siquiera le... Nicolás Gallo se lleva toda esa información. Corre. Sí, entonces, eso uno. Dos.
un penal a favor del Medellín, ¿se acuerdan? Que agarraron a alguien. Sí. ¿Se acuerda de ese penal? Sí, sí, sí. Que lo agarraron. ¿Vio hoy los agarrones dentro del área? Sí. No, es que si pitas un agarrón de esos, tienen que pitar 50 penales por partido. O sea, hay un montón de cosas que vale la pena observar y que aquí están funcionando. Y si aquí funcionan con Colina marcándoles la nuca, quiere decir de que ese es el procedimiento. Aquí lo agarran arriba, lo agarró Tchouaméni arriba el marroquí y se le doblaron las piernas. ¿Sí? Y dobló las piernas. Y no pasó nada. Tenía. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, pero Carlos, usted tiene algo que hoy alborotó. Sí. Alborotó a todos los países, las redes sociales y la prensa. Sobre todo la prensa. En Europa está cabreada. En España están cabreados, naturalmente. Sí. Dice, el tuit, ahí ustedes lo están viendo. La chispa del día más caliente del Mundial en redes sociales comenzó con el mensaje de la discordia de la cuenta oficial del torneo en español. Es hoy, entre comillas, acompañado de una bandera de Argentina. Muchos se lo tomaron como algo demasiado parcial para un canal supuestamente neutral, que de hecho subió muchísimo más contenido al biceleste durante el día. Es que y hay quejas ante la FIFA. Ha habido un, digamos que ha habido como un pronunciamiento de algunos, una inconformidad con respecto a que está como, tiene más afinidad con los equipos suramericanos que con los europeos. Parcializado. Hoy es Zlatan, por ejemplo, es Zlatan ayer, hoy. Dijo, no, pues qué mundial, ya se lo ganó Argentina. Ay, no, ya, sí, ya pero porque le tengo. No, le estoy dando la noticia. No, ¿cuál yo es le digo la sensación? Sí. ¿Cuál es la? Es que estas cosas dejan esa sensación. Acuérdate que en la Copa América Domínguez, como 6 meses antes, le dijo al diario Marca en España, le dijo, a mí yo sueño con entregarle la Copa América a Leo Messi. Ganó Argentina. Entonces, ¿qué? Andrea, así haya ganado legalmente. ¿Qué sensación deja eso? Eso no lo debe decir un dirigente. Eso no lo puede decir un dirigente. Canales oficiales no deben de ser parcializados. Es un community manager que seguramente se equivocó. Pues muy, muy bien, que lo echen. Seguro ya no debe estar trabajando. Ay, Dios ahí. Mío. Para cerrar, a uno por saben menos? Que la prensa española estaba muy molesta por esas declaraciones de Luis Enrique, donde él dice que se arrepiente de haber llevado a uno, que a uno no lo hubiera convocado. Y de hecho decían que era. Ya no lo menciona. No, pero ¿qué haría ese uno entonces? ¿Qué pasó? El micrófono. No lo menciona. No, eso. No, yo lo que no estoy de acuerdo es que él diga. No diga nada. O si va a decir, dígalo. No hubiera llevado porque a Juan se lleva José todo el mundo porque por me delante. Decepcionó con esto, es claro. O se lleva todo. Quedó de llamarme y no me llamó. Alguna cosa así. Que quedó de mandarme unos aguacates y no llegaron. Y nunca llegaron. No, y no le van a llegar. Ya se acabó el aguacate. Hoy me comí un sushi, profe, y sí, lo pedí con aguacate. Ah, eso era una piedra. Yo creo que era la pepa. Hoy, no estaba verde. El aguacate, pero es muy rico. Pero no hables de hoy, hoy estuve en su lugar preferido. ¿En cuál? Almorzando. ¿En cuál? Empieza por C. ¿Otra vez? Y me invitó. No, qué pereza. Y no invitó. Todos los días. No, empieza por C, el italiano que por le por eso. Sí. Nos dijo ayer que iba a ir. Sí, y no él fue. El sí. No, yo él les dije si iban a ir. Bueno. Muy bien. Llegó esto, se acabó esto. No, y necesitaba que me ayudaran a pagar la cuenta. Mejor que no nos llamó. Se acabó el Mundial, nos quedan 2 partidos. Profe, está difícil, ¿no? Para Argentina está difícil. Y para los dos. No, y para Francia también. Está difícil para los dos. Argentina está envalentonada. Es una envalentonada y con estrategia, con orden. Pero que pongan un árbitro decente. Eso es vital. Lástima lo de Gallo, porque... ¿Qué? ¿Ya no va a estar? Es que está argentino y no creo que pongan un sudamericano ahí. Tengo esa sensación. La verdad, ha sido... Se lleva todos los viáticos, todos los días trabajando. Sí, todos los qué días. Qué bonito, qué bonito. ¿Y él no podría ser como el que esté dedicado y lidera el VAR en Colombia? Pues tendría que dedicarse a eso, porque él pitando es muy regular. Por eso. Sí, él es muy bueno en el VAR. Sí. Por eso. Eso es lo extraño, que un hombre que es considerado como uno de los mejores bares del mundo. Pero son especialidades, Carlos. Sí, por eso, pero entonces déjenlo como bar. Si usted puede que le quede bien la pasta y no le queda bien, no le quedan bien las lentejas. A mí me queda muy bien el Carlos, ¿quién lidera lo del bar en Colombia? ¿Ah? ¿Quién? ¿Buitrago, Mr. Bean? ¿El bar? No, ¿Buitrago? El bar en Colombia, no sé quién lidera el bar. Pero ahí estaba Gallo, pero por lo trajeron.
No era Imer, claro, tiene que ser director. No, por eso, pero ¿qué es liderar? Imer. Creo que es Mr. Beam, Buitrago. O Machado. Sí, no, no sé, no sé. Señores, bueno, esto está de madrugada, esto ya está muy tarde, no, para salir viene el sol. Dime esa Ana que va a venir. No, mata la dieta, más, por favor, yo de verdad no puedo más, no puedo más con esto. No más. Un pepino más. Frijoles. No puedo más. ¿Cómo es que se llama eso? Lam. ¿Cómo se llama eso que usted pide blanco con pepino? No, el yogur. Sí. Yogur con pepino. No, ya no. Vamos más a buscar un sancochito. Gracias ahora. Salam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Muy bien. Yak shamlar. Allah. Feliz noche, chao.